Recordad, chicos, que en Earn Change podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League. Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket. Con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras. Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventario gratis. Más información en la descripción. Bueno, chicos, pero estamos aquí en el 1S contra el campeón del mundo de freestyle. Obviamente yo no soy freestyler, yo no sé hacer freestyle y estoy muy nervioso. Y en este caso, pues, esperemos que no nos haga muchos hijos. Yo voy a improvisar totalmente, o sea, no tengo pensado nada, ¿vale? No tengo pensado absolutamente nada. Así que, bueno, haré algún eye dribbling, haré algún flip reset, haré algún setting shoot, haré algunas cosas básicas. Intentaré igual algo un poquito más elaborado, pero bueno, vamos a jugar contra él y a ver qué hace, ¿vale? Esto es nivel normal, ahora vienen los hijos. Vale, como el torneo de freestyle, respetamos que le toca a él. A ver qué nos hace. Resetea, tortuga. Esto sabemos lo que va a haber, ¿no? Hay dribbling. Masti flick ahora. No, plan B. Dios. Dios. Ya se le ha ido mucho. Vale. No hay problema, ahora me toca a mí, obviamente, como en el torneo. O sea, yo lo de tortuga y eso no lo voy a dominar bien. Así que mejor intentamos alguna otra cosa. Bueno, el ground pitch se nos ha ido a tomar por saco. Quería aguantar en el aire y luego pincharla, pero no me ha salido. Vamos a ver qué hace él. Dios mío. De espaldas, la eleva de espaldas. Se lleva con el dribbling. Busca el doble, va a resetear. No. ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque era bonito, ¿eh? Era muy bonito. Era muy bonito, la verdad. Ah, no me pillo el reset. Tuya. ¡Ostras! 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 Estoy muy nervioso, ¿eh? Me tiemblan las manos, o sea, si normalmente soy malo, imaginaos ahora. Me tiemblan las malditas manos. Me están temblando las malditas manos, chicos. Lo mío es más simple, o sea, son golazos también. Son golazos, o sea, tú metes un competitivo y es muy buen gol. La RLC se metes eso y es un golazo, pero, claro, estamos hablando de mecánicas simples, de la propia mecánica efectuada bien. Un... Esto me refería, comparado con flip reset, masti flick, flip reset, double touch. Bueno, y usa el reseteo ahí abajo, bueno, sí. Da igual, son como 3, 4, 5 mecánicas en un momento y... Es otro nivel. Yo puedo intentarlo, en verdad. Vamos a intentarlo. Por intentar que no quede. Es así, luego subir hacia arriba, luego sería el dribbling, pero claro, controlarlo es muy difícil. Es muy difícil. Ahí viene. Tortuga. Se ha picado. Me ha visto mi tortuga y me quiere copiar. ¿Qué está haciendo? Y me ha dado un pase, ¿eh? Lo peor es que después de hacer todo lo que ha hecho, me ha dado un pase. Vale, vamos a intentar. Nuestra jugada vamos a hacerla rápido, porque no queremos perder minutos de partido con nuestros goles. Entonces, vamos a intentar hacer un doble ahora. No sale, no pasa nada. Ostras, qué buen pincho, ¿no? Vamos a darle el balón a él. Vale. Dios. Rebón con la pared. Reset. Oh, Dios. ¡Uy! Se le ha caído. Por cierto, chicos, os dejaré el Twitter y el canal de YouTube de Jakesy en la descripción, ¿vale? Y en el comentario fijado. Pues si queréis seguirle a algunos, pues ahí lo tenéis. Vaya, por Dios. Bajamos rápido. Me va a reventar, ¿no? ¡Papá! ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué pedazo de golazo que era eso! No me lo puedo creer. Ups, sorry.
Sí, un pincho bastante malo, la verdad. Me pongo nervioso y ya la elevo y digo, voy a hacer esto y luego no, mejor voy a hacer esto. Pero ya nada. Vamos a dejarle otra a él. Ahí tienes. Vale. No, Henkovic. Tortuga desde mi portería. Tiene que hacer ahí dribbling. Tiene que ir con un Mastiff Flick ahora. Y me la tiene que devolver. Ah, eso es lo difícil ya. Es que eso es muy difícil. Ups, ups. Sorry, sorry, sorry. Eso tenía que ir al larguero, arriba. Y luego rebotar e intentar hacer un doble. O un reset más doble. Eso sería lo suyo, pero se me ha quedado muy corto. No me he dado cuenta que estaba desde mi portería. No desde el medio. ¿Vale? Todo correcto. Pero aquí también puedo marcar un doble realmente, pero... es complicado. Allá va. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Doble reset 360. Ahí está. Es hacer resets, pero haciendo un 360. Doble reset. Bueno, triple realmente. Triple flip reset 360. O sea... está loco. Está loco. Está loco. Vamos a hacer el patético otra vez, chicos. Vamos a intentar imitarle. Solo para que se pique, ¿eh? Solo para que se pique. ¡No! Ay, Dios mío. No me he dado cuenta que quedaban 3 segundos. A ver, realmente lo hace así. Luego la pega. Calculo el ángulo. A tope ahora. Arriba, pero se me queda atrás. Es una mierda, en verdad. Toma para ti. A ver. Él lo va a hacer bien, resetea. Tortuga. Ah, que él va girando. Qué presuntuoso. Por no decir otra cosa en YouTube. Más de flick. ¡Y! ¡Dios! Sería gracioso, en verdad, que me marque eso cuando en el torneo no pudo, ¿eh? Sería bastante gracioso. ¡Wow! Pues vale. Pues vale. ¡Pum! ¡Yeah! Es buenísimo. Eso se va a hacer, chicos. Es el campeón del mundo de freestyle. O sea, si le gano, ¿qué sería eso? Si le gano. Tuan, pero puntuaría muy flojo. Y el suyo, pues sería un puntuaje bastante alto. Vamos a imitarle para que se pique otra vez. Cuando le hago esto, él se pique y lo hace él también. No me digáis por qué. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora tendría que tener el Masti Flick. Sería aguantarlo más y hacer el Masti. Lo que pasa es que cuando me pongo ya con el iDribble y me sale bien, ya me pongo nervioso y me caigo. Tengo que practicarlo, no lo he practicado. O sea, esto lo estoy practicando después de haberlo visto a él y haberlo visto en el torneo de freestyle, pero no lo he practicado, ¿eh? Para nada. De hecho, últimamente no practico casi nada. Me pongo a jugar Ranked y ya. Parece sacado de las películas de Harry Potter volando. Os lo digo en serio, parece de Harry Potter. ¡No, no, 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 no! Ah, quería pillar el flip reset y luego acompañarle de un flick. Ahí, mirad. Ahí. Le engancho el flip reset y luego ahora ¡fum! Pero no. No lo he cogido. Vamos a ver qué hace él ahora. Da lo que quiera, Jixi. Soy violable. Tortuga. Oh, Dios mío. Uf. A ver. Ah, sorry. Nah, estoy súper nervioso, eso lo digo. Me tiemblan las manos a no poder. Es como...
me están viendo un montón de personas y aparte me está viendo Jakesy. ¿Vale? Me está viendo, que no es la primera vez que juego contra él, pero crees o no, es como estoy haciendo algo que a mí no se me da bien delante de un montón de personas y delante de igual uno de mis putos ídolos de Rocket League. Entonces me tiembla todo, o sea, no sé ni pensar, aquí no sé ni qué voy a hacer. O sea, hasta este momento ya no sé qué voy a hacer. Voy a intentar un Celine Pinch, ¿veis? Lo intento ahí y ya se me va. Tortuga. Y mira que podía intentar alguna mecánica que me sale. Por ejemplo, es eso, Night Dribbling, luego reseteo, luego Double Touch. Podía intentar hacer alguna cosa así, pero estoy bloqueado mentalmente. O sea, es que ver a este avión, este ovni, es como qué vergüenza hacer cualquier cosa delante de él. Bueno, bueno, si hubiese entrado hubiese sido bastante bonito, un ángulo muy difícil, pero no ha entrado. Nice, se la dejo obviamente, sabía que ahí no se la paraba. Jake, sí, te lo dedico, crack. Ahí está, reset, más ahora hay dribbling. Ahora sí, tendría palmasti. Ah, ahí está, ¿veis que tenía el flick? Primero lo que tenéis que hacer es meterle con la planchita del coche para tener el reset. Eso quiere decir que se te guarda el flick. Luego tienes que hacer el light dribbling que he hecho antes de tortuga. Y una vez estás ahí arriba, que antes no lo hice, hacer el masti. Que antes no me salió por eso, porque aunque hubiese buscado el masti no lo tenía. No tenía el flick, porque no había... ¡Holo! No había reseteado. Por eso precisamente no me iba a salir. Era buena el dribbling de tortuga, pero... Vaya por Dios. Bueno, creo que me sirve igualmente. Pillar, creo que lo he pillado. Efectivamente, pero colocarme es muy difícil. Es que es muy difícil. A ver, igual si lo practicas no es tan difícil. Decirme los freestylers que seáis por ahí hispanos. De todas maneras, tengo pensado grabar con alguien que me va a ayudar en habla española, así que... Esperemos que nos ayude un poquito a todos. Pero decirme, los que hayáis intentado practicar un poco, ¿os sale ya bien? ¿No? ¡Ah! El ground pinch. Qué mal me sale siempre. Mira que es de los más simples, pero es de los que más difícil. ¿Veis cómo se pica? Hago yo un ground pinch y luego él hace un ground pinch. Vaya, ahora no me ha salido. No pasa nada, Jaxi, no has visto nada. Ahora sí me he puesto nervioso. Ahora sí me he puesto nervioso. Eso ha sido como cuando sales al salón de clase a exponer, te atascas y piensas, me he atascado. No, no, continúa, continúa. No, no, pero me he atascado. Me han visto que me he atascado. A mí me pasaba, ¿eh? Me atasco en un vídeo y digo, ¿continúo o...? Ah, continúo. Vale, no está mal. Allá va de espaldas. Dios. 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 ¿Qué haces? Eso en el torneo lo hacías, ¿eh? ¡Qué hijo de su madre! ¿Qué me está haciendo? Oye. Esto en el torneo no lo hacía, ¿eh? Esto en el torneo no lo hacía. No, 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 no. Me niego. Me niego. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Espera, porque no, creo que no puedo hablar con él aquí. ¡Oh, Dios mío! Si me llega a meter eso, ¿eh? Dios mío, mira que he traído pañales esta grandes, sabiendo a lo que venía. Pero madre de Dios. Nah, qué asco. Tengo el flick, obviamente, pero... Qué tonto fui la otra vez y no haciendo el reset, de verdad. No me acordé que tenía que hacer el reset antes. Si no, la otra vez sí que me conseguí hacer el dribbling de tortuga bien.
Y ahí sí que podía haber intentado hacer un masti. Qué tonto fui. Pero bueno, práctico así en directo, para que veáis que, bueno, al final es meterle horas. Veis cómo lo hace un manco y luego cómo lo hace un pro. Y ya está. Toma. Aprovechalo. Ojo. No serás capaz. Mira. Yo es que pensé que se caía. Bueno, buen gol, Jiggs, y buen gol. Te he dejado un poquito, no te lo creas mucho. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Ya en el próximo torneo participaré yo y las cosas cambiarán, pero está bien. Ya sabéis, chicos, que si queréis más vídeos de la serie de jugando contra freestyles profesionales, contra Gaplet, Evample, Jenkovic, Magtuf o muchos monstruos freestyles, podéis suscribiros y activar campanita y apoyar esta serie para intentar traerlos. Hay un trabajo detrás, hay que contactar con ellos, tienes que intentar conseguirlo, es muy difícil. Y ahí encima hay que quedar una hora concreta porque algunos son de unos países y bueno, es muy difícil hacer esta clase de vídeos. Así que, chicos, muchísimas gracias a todos aquellos que apoyéis con una suscripción, con un like y que estéis preparados para muchísimo más freestyle.